y contárselo a todo el que nos quiera escuchar, sea niño, niña, adulto, como el papi, mi hermano. Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, un buen día, la señora Liebre, la presumidísima de la señora Liebre, salió a pasear. Se olvidó de cerrar la puerta de su casa. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¡Oh, qué animal más grande se ha colado en mi casa! Bueno, no pasa nada. Iré a buscar a un amigo. El de los bigotes largos. El de las uñas dobladas. El de la señorita Liebre llamó a su amigo el león. ¡Carambay! ¿Quién osa meterse en la casa de mi amiga la Liebre? ¡Cogió aire! ¡Ay, hijo! ¡Soy el animal más fuerte de la selva! ¿Quién pisa al rinoceronte y al elefante?